cambias tú, puedes cambiar al mundo. Sido una persona que ha puesto muy alto el municipio. Ya a nivel estatal lo superó, a nivel nacional ya se fue, ahora ya es a nivel internacional. Y ver un muchacho de un barrio de aquí, de nuestro municipio, realmente sí es emocionante que un acayuqueño esté ahorita sonando en todo el mundo. Que ya en Acayucan existan atletas con ese nivel, con esos resultados de medallas, motiva a los demás chicos a que sigan entrenando, a que se sigan preparando, a que no dejen de venir todas las tardes o todas las mañanas a la hora que sean convocados para seguirse preparando. Siento una alegría porque al menos nosotros no nos imaginábamos que él iba a llegar tan alto. Qué bueno por él y que se está desenvolviendo muy bien en este deporte, y es lo que le gusta y es lo que le apasiona. Ha llegado a lugares donde nosotros no conocemos. Yo siento que en vez de una discapacidad es una bendición. Tienes que inspirarte, que te inspiren los demás, y un día tú también vas a poder hacer lo mismo con alguien más que en esos momentos esté como tú. Queremos que el movimiento paralímpico siga creciendo en todo el sur de Veracruz. Sabemos que lo vamos a lograr. Cuando encontramos a alguna persona con discapacidad, lo invitamos a practicar deporte. Yo le doy importancia a lo que yo quiero hacer, no a esas cosas negativas. Lo que quiero lograr ahorita, este año, es la medalla en Río.